Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Zonas de Arte. Hoy nuestra conexión cultural vuelve a tener por norte la literatura, justo cuando el espacio virtual del libro sigue escribiendo sus páginas. Evento que usted podrá disfrutar en Cuba Debate durante todo 2021. Y para iniciar el viaje de hoy, le doy la bienvenida a un hombre que se redescubre y se reinventa a las puertas de un libro y sobre las tablas. Escritor, director artístico y general del grupo Teatro Caribeño, uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de Cuba y, para mayor orgullo, Premio Nacional de Teatro 2005 y Premio Nacional de Literatura 2020. Las buenas tardes son para Eugenio Hernández Espinosa. Gracias por recibirnos en su casa y bienvenido a Zona de Arte. Buenas tardes, pero yo también me siento muy orgulloso de recibirlo, no sé. Así, Muchísimas gracias, maestro. Es esto, un regocijo tan grande que quisiera que viniera todos los días. Gracias, miles. Sí. Maestro, ¿cómo ha sido el camino que lo llevó a usted por primera vez delante de un libro? ¿Y cuáles han sido las claves de esa relación de amor-pasión por la literatura? Bueno, yo empiezo precisamente en un colegio protestante. No querían que yo estuviera en un colegio público, decían que era en colegio público, mis tutores no me iban a enseñar, ya yo sabía leer, porque leía la cartilla, Cristo ABC, todas esas cosas, la N, todo sabía. Entonces me pusieron en un colegio protestante. En el colegio protestante ya entonces tenía que leer la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Y las clases, nuestro Petronio Xamendi, que yo tengo una foto de ella para usted, la observe después, era una profesora increíble, ella daba toda la asignatura. Pero cuando llegaba la historia, sobre todo la historia sagrada, era como si los personajes fueran estos familias de otra familia. No había nada de ficción, sino todo lo contrario. A mí me agarró eso de una manera extraordinaria que yo quise, yo anotaba. Hasta que un día ella dijo, bueno, vamos, sobre lo que he dicho, tiene la libertad para usted escribir algo sobre eso. Después ya sí fui creciendo y fui asumiendo otras responsabilidades. Entro entonces, ya en estudios superiores, entro en arte y oficio a estudiar química. Entonces yo después, con Renato Sabio, que era un compañero que también escribía, íbamos al laboratorio y lo menos que hacíamos es nosotros hacer la fórmula. Sino él me leía un cuento y yo le leía otro cuento. Y se convertía eso en ellos un encuentro literario, más que un encuentro de científico. Y después yo no voy a ser científico, pero decía aprender una fórmula, había que echarle agua, pero era una agua preparada, yo eché agua de la pila y convertí. Lo que tenía que ser muy claro se convirtió en rojo. De ahí después viene una obra que yo escribí algo rojo en el frío, ¿no? Y a partir de ese momento sí me empecé a estimular la Biblia en el sentido que yo podía tener un criterio muy contradictorio con relación a la historia, pero sin traicionar incluso la historia misma, ¿no? En el sentido de esencia. En el tipo de alusión se abre el seminario de dramaturgia del Teatro Nacional. Y había que presentar, sale la convocatoria, había que presentar esto, una obra de teatro, y entonces ellos asimilaban y nos daban la posibilidad de estudiar dramaturgia. Yo había escrito una obra que se llamaba Adiós Mañana. Se desarrollaba antes del triunfo de la Revolución, de una familia pequeño burguesa que incluso eran profesionales y había contradicciones entre los hermanos. Esa obra yo la presento y al poco rato, a los 3 o 4 días, me llama Fermín Borges, muy entusiasmado, y me dice, ¿sabes que me encanta lo que has escrito? ¿Y no te gustaría tener un curso para tú? Pero yo entro en el curso. Entonces me entusiasmó mucho la idea de yo poder construir los personajes. De retomar los personajes de la Biblia y darle también mi interpretación con relación a ellos y también a la historia. Y así yo empecé a escribir, hasta que yo entonces me encuentro, cuando estaba en la Juventud Socialista Popular, eran dos bandos que yo tenía. Uno, el bando metafísico, que yo estaba en la Iglesia Adventista, y el otro, el marxista. Entonces yo asumo la Juventud Socialista Popular y cuando yo me doy cuenta del valor de la palabra es cuando yo tenía que escribir, salir todas las noches a escribir en las paredes, abajo Batista, abajo el imperialismo yanqui, JSP. Eso me dio la posibilidad de pertenecer a la Juventud Socialista Popular ya en actividad, con Balmore, con el Calle Escalona, con Agüero, lo que dijo el Agüero,
y eso me nutrió de una tal forma que yo empiezo a escribir una novela que era sobre el asalto, que no existía todavía, era un atentado que le hacen al presidente de la República. Después que yo escribo eso, al poco, a los 2 o 3 años, pasó eso mismo, que entran a matar a Batista, al Palacio Presidencial. Entonces ya voy cogiendo el descanso de poder escribir lo que tú realmente piensas y no dejarte llevar por las circunstancias que a veces son también traicioneras, que te pueden dar la posibilidad de darte esto a ti, un marco, ¿no?, de libertad en apariencia, pero cuando tú vas a utilizar ese marco de libertad, no está libertad. Entonces digo, yo tengo que escribir para mí. Empiezo a escribir para mí, y cuando viene el seminario de dramaturgia, estaba un argentino, Feldman, al frente. Y yo le llamaba las cosas a Feldman. No, primero estaba Mirta Aguirre. Yo le llamaba las cosas a Mirta Aguirre, obra, el sacrificio. Ella con un lápiz rojo me rayaba todas las cosas, atrás, el vocabulario. Y cuando me rayaba el vocabulario, dice, ¿usted cree que la gente que usted dice que debo, que debe hablar en los barrios hablan así como usted dice? Y él dice, usted tiene razón, sigan escribiendo. Me acogió y empezó ya directamente a tener una conversación más. Y como yo era de la Juventud Socialista Popular y era comunista, más rápido no complementamos, ¿no? Hasta que viene ella y me dice, mira, va a venir un curso ahora que viene Cusani de Argentina y va a dar una beca. Una beca que le van a dar a todos los que están propuestos. Entonces dice Guillermo Cueva, que tenía una chispa tremenda. ¿Y cuál es el talento? Eso, para medir el talento, entonces tuvieron que llamar a Zetamar, que era la Casa de América. Y Zetamar llegó y Zetamar oyó esa respuesta y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces Zetamar habló bien de Rabón, todas esas cosas, que además que lo que venía finalmente esto no a imponer su criterio, y tampoco voy a dar un escritor hecho y tiene premio. Y cuando terminó él, el Dragón me llama a su oficina, amistosamente, de tú a tú, sin la distancia, con la distancia esa del profesor, él la rompió. Y él dijo, mira, yo no tengo ningún problema contigo, me parece justo que tú hagas lo que tú realmente necesitas como escritor, ¿sí? Simplemente yo vengo aquí a estudiar lo que yo sé, impartir lo que yo sé. Ahora bien, lo que yo te propongo, que tú seas el responsable del seminario de dramaturgia. El responsable del seminario de dramaturgia es que tenía que ver con los alumnos directamente, con sus necesidades y una relación con él directamente también. Ahí empieza nuestra relación, y cuando le dan a Dragón la posibilidad del seminario de dramaturgia ya con 140 pesos dadas a al seminario de dramaturgia con Osvaldo Ramón. Osvaldo Ramón me lleva, y entonces ahí tuvimos, y llegó un momento que él hizo así, dice, quédate al frente ahora del seminario de dramaturgia, porque yo tengo ahora que atender, que le voy a presentar una obra de él, atender una obra, y me quedé al frente del seminario de dramaturgia. Por los profesores, ahí estudiaba, ahí nos dieron clases con Carpentier, nos dieron clases también Diego González, nos dieron clases de Fraquinal, Moreno Fraquinal, daba clase de italiano, de francés, de inglés. No era un curso así muy agotador, pero un gusto de tremendo. Y leer, mucho leer. Y así fui creciendo paulatinamente dentro de una realidad que me estimuló mucho hasta el día de hoy, que además veo que esa idea triunfó de una manera rotunda. Porque hoy en día hay cantidad de escritores, incluso en este momento jóvenes, que no pasaron esa historia, que nacieron ya con la alusión bien hecha. Hay jóvenes que yo leo las cosas que ellos están escribiendo y son fabulosas, porque están escribiendo su verdad, están escribiendo lo que sienten, son sinceros, no están escribiendo para ganar una posición en la vida desde el punto de vista económico, sino para imponer o poner su verdad así, y que sea, y que esté a la luz y discutirla. Y yo creo que el escritor es eso. Para quien haya seguido su trayectoria, resulta muy fácil imaginarlo entre unas buenas páginas o sobre las tablas de un escenario.
precisamente por su invaluable aporte en este sentido. ¿Qué espacio ocupa entonces el teatro en la vida de Eugenio Hernández Espinosa y en especial Teatro Caribeño? No, es mi vida. El buen espacio es mi vida totalmente. Además, si no existía el teatro caribeño, yo invento otro teatro, pero no puedo vivir sin el teatro. Porque es realmente cuando yo estoy dando una indicación, por ejemplo, a Nelson, que es un actor, un primer actor, y además también dirige también con el Teatro Caribeño, que hemos hecho giras nacionales e internacionales, y ha estado al frente, y ha dirigido obras mías. Cuando yo hago así y me enfrento a Nelson, ya no me enfrento a Nelson como cuando yo empecé con que hizo el Masigüel. Yo le escribí a él el Masigüel porque pertenecía a un grupo Disrumpe, de Roberto Blanco, un excelente, que yo también pertenecí a ese grupo, ¿no? Y cuando yo le escribo un monólogo, el monólogo él tenía como 20 personajes para él solo. Y lo hizo en el festival del monólogo junto con Elena Huerta. Una primerísima actriz. Bueno, para no cansarte, cogieron premios ambos. Incluso Luis Alberto García, que pasó, me dijo a mí, oye, acabaste con ese, ¿ha hecho cuánto? Como 20 o 50 personajes, solo con transiciones, y es verdad, pasaba, hacía de Comachera, hacía también de Carlos, todos los personajes estaban en María Antonia, los más esenciales lo iba haciendo él. Se descomponía y lo iba haciendo. Él también había dado clase, también había sido clase en el ISA. Tenía también una técnica vocal, y la tiene todavía, ¿no? Porque no tenía. Es muy, y además tiene una imaginación. Y a partir de ese momento empieza a nacer el teatro caribeño. Y así estoy, así sigo muy satisfecho con lo que ha pasado, lo que pasó, y que estoy realmente sigo escribiendo, haciendo cosas. Y me han publicado mis obras, dos tomos. Primero, el premio de la crítica, recibí el premio de la crítica de dos tomos. Y ahora estoy preparando, lo sabe también, el Elegido, que está publicado, que es La lucha por el poder. Pues siguiendo este viaje cultural por su trayectoria, quisiera detenernos justo delante de algunas obras de su creación dramatúrgica y literaria. La obra que más me ha marcado, la obra que me impulsó fue El sacrificio, porque fue la primera. Y fue el premio del Festival de Instructores de Arte. Ese fue el premio. Pero el que me ha más marcado es María Antonia. María Antonia, sí, porque María Antonia, ahí está todo el cerro, mi vivencia en el cerro, estoy en el cerro todavía. Está el canal, que está también la violencia, esa violencia que está, el amor y la violencia, la ira y también la paz, todo eso mezclado, la invención. Tú vas a la calle y constantemente están inventando una palabra que se mezcla, o se puede, participa en el lenguaje coloquial nuestro. Y eso me encanta, la invención. Y yo voy a cualquier lugar y lo que estoy observando, el comportamiento. Ahora mismo estamos en una situación muy difícil con la pandemia. Yo veo que la gente se está comunicando de otra forma. E incluso están utilizando, sin saberlo, la pantomima. Porque si se encuentra con una persona que se conoce, dice que vaya. Y el otro sabe que vaya, y eso me encanta. Y pues a las 12 de la noche yo hago así, voy al comedor y abro la ventana del comedor. Que la calle está vacía, 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 vacía. Pero siempre hay un sujeto que pasa por delante de ti, por frente a la estación de policía. Muy bien, muy bien. Y digo, a lo mejor va para la familia, lo voy notando. Ya, y tú lo ves, pero lo ves muy correcto, muy correcto, muy correcto. No se quita eso. Y yo, mira cómo se, en la soledad, además, eso para una película. En una película ese hombre solo va, solo joven, y tú lo ves ahí bien vestido ahí con el matabujo, y va, y se me pierde en la lejanía. Sin duda, momentos muy emotivos que hacen también especial nuestra tarde. Continuaremos conversando con el premio Casa de las Américas y merecedor de la distinción por la cultura nacional.